amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a una serie más, claro que sí. Pokémon Edición Platino, uno de los juegos que más ganas tenía de jugar. Realmente me he debatido mucho tres cuestiones, bueno, dos principalmente, qué juego elegir. Y en este caso opté por la edición Platino, porque también alguien me lo puso en los comentarios hace bastantes episodios realmente, que podía ser conveniente empezar a hacer seriados y luego ya hacerlo, bueno, nada más me dijo que seriados, ¿no? Empezamos con, bueno, eso era la idea original, empezamos con Rojo Fuego, luego Heart Gold, luego ya nos fuimos mágicamente a Unova, pero Unova me daba muchas ganas de jugarlo, regresamos a Hoenn y ahora estamos en Platino. Estaba realmente entre Platino y Blanco y Negro 2 por dos situaciones. La primera, que estamos a nada de llegar a prácticamente el equivalente de la Pokédex total de Unova. Estamos a día de hoy a 5-4 suscriptores aproximadamente, depende de también cómo le hayan ido a ciertos videos. Pero a día de hoy que estoy grabando esto, estamos a 4, entonces está muy muy chido. Dije, yo creo que es conveniente que podamos jugar esta versión. Pero no, dije, no, Platino, tengo muchas ganas. Tengo ganas de luchar contra Cynthia. Me quedé con esa espinita en Blanco y Negro, donde tenemos un enfrentamiento con Cynthia. No pudimos llegar porque perdimos prácticamente en el último momento. Una verdadera tristeza. Pero esta es una de mis regiones favoritas. Sé que es muy lenta, sé que tiene muchos problemas, pero me parece uno de mis juegos favoritos. Tiene lo de mundo de distorsión, tiene varios eventos, tiene uno de mis starters también favoritos, no del favorito, porque el favorito creo que muchos ya saben cuál es. Entonces, poco más, me parece que es un juego bastante interesante, es un random block también, nuevamente contamos con ese tipo de cosas. Esta vez sí sé en qué niveles están, sé que la curva de dificultad va a ir elevándose bastante y eso me preocupa en cierta forma, pero Hay que empezar con el pie derecho, hay que esperar que nuestro starter sea bueno, hay que esperar que la gente esté apoyando la serie. Yo la verdad me la voy a pasar muy muy chido, espero que no tengan que gritar 20 millones de veces, posiblemente sí, porque la última vez que grabé algo en DS, el volumen se elevaba mucho, pero espero que esta vez no. Así que es momento, nueva serie, nuevo loque, nuevas vidas, nuevos Pokémon, nuevos motes, todo muy muy chido. Así que vamos a darle, señores. Hoy empezamos una nueva serie. Claro que sí. A ver. Hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Uf, el profesor Cerval, ¿no? Si no estoy mal. Yo soy Cerval, justamente. Pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es la primera vez en tu aventura? ¿Necesitas algún consejo? Estoy a tu disposición. Ok, ya puedo moverme un poquito más tranquilo, ya no se me bugue la cabeza. No necesito nada porque soy maestro Pokémon. Llevo dos loques perdidos, sí. Este es el del desempate. Créanme que también tengo la espirita de ganar un loque porque me salta la mente así de no ganaste el último loque. Llevas dos loques perdidos, así que vamos con todo. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Aquí tengo una Pokéball. Toca el botón. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. No, ese botón no. A ver. Ahí está. Un Lopunny. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Aquí en combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Don me cae muy bien. Bueno, ahora en español castellano, en español de España, weón. Pero vamos a hacer León, si no estoy mal. Quizás ya en el próximo bloque elijamos a la protagonista. Eso no importa. Todos podemos ser lo que queramos. Sé lo que tú quieras ser, sé una Barbie Girl, así que hoy somos León. Bien, así que eres un chico. Sí, es correcto. Y dime, ¿cómo te llamas? Me llamo, como siempre, como es debido... ¿Qué me puse en el último? ¿Roy o Rod? No me acuerdo, Rod... ¿Podemos ser Rod o Roy? No, siempre me gusta Roy. A ver, es con este sí. No. Ok, ahora se me bugueó porque tengo los controles del juego anterior, entonces... Ahí está, no
Ahora, es al revés. ¿Por qué puso el botón? ¿Por qué puso el botón al revés? No lo sé. ¿Te llamas Roy? Sí, me llamo Roy. Roy, muy bien. Es un nombre muy bonito. La verdad es que sí. Nadie me dice así. Bueno, así tal cual, sí, pero muy pocos. Pero es otra historia. Me dicen más por el video. Pero es otra historia también. Y este chico de aquí, tengo entendido que es tu mejor amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Israel, Rosendo, Marcos y Johnny o Johnny. A ver, ¿cómo lo podemos llamar? Me encanta cuando tenemos que llamar al rival porque yo no... yo nunca sé poner nombres, o sea, le puedo poner el nombre a cualquiera. A ver... Se va a llamar... Se va a llamar Mono. Porque el último Pokémon que nos derrotó fue un mono. Entonces, mira, yo soy de 2000 de IQ. Y es lo más creativo que se me acaba de ocurrir. Discúlpame, no me quiero pasar 3 millones de años aquí. Llevamos 7 minutos grabando. O sea, tengo otra introducción y demás. No me pidas mucho. No me pidas mucho porque tengo la cabeza quebrada. Ayer subimos un video bastante interesante y bastante divertido que me dio mucha risa de grabar. Así que pueden ir a verlo. Es un short muy épico, muy psíquico. Y poco más, lo vamos a llamar Mono, no por el virus actual, sino por, ya comenté, se va a llamar Mono. ¿Por qué? Porque es mexicano, no es cierto, o no lo sé. Mono, yo soy mexicano, es otra historia. También lo puede llamar Derrota, pero no lo quiero llamar así porque no está chido. ¿Mono? ¿Así es como se llama tu amigo? Sí, es un macaco, es un perro simio, no, no es cierto. Muy bien, Roy, ha llegado el momento, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve, entra en el mundo Pokémon. Maravilloso, muy bien. Primer episodio, ya saben que este siempre es el más lento, que vamos de poco en poco. Así que todo bien, todo correcto. Y vamos a ver qué pasa. El Pokémon que siempre aparece a nuestro lado. Ojalá comprenda los significados de estas palabras. Eso fue el comentario del profesor Cerval en su regreso de Sino, desde la región de Kanto. Aquí termina nuestro programa especial. Pregunta del profesor Cerval, ofrecido por Jubileo TV a toda la red nacional. Esperándonos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Muy bien. Ese es Barry, maldito sea, mono. Por fin te encuentro. Empieza a hacer sonidos de bonito, ¿eh? Baila, bonito, baila. Oye, Roy, ¿estabas viendo la tele? ¡Ja! ¡Qué pregunta! El profesor Cerval es el tío más importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe tener un montón de ellos. Seguro que si le pidiéramos Pokémon con educación, nos lo daría. Bueno, no dice eso, pero yo lo interpreto y prácticamente dice: ¡anda! ¡Tienes un ordenador nuevo! Espera, ¿qué es esta carpeta? No es cierto, ¿qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Vamos a ver al profesor Cerval para que nos dé un Pokémon! ¡Te espero afuera! ¿Vale, Roy? Si te tardas mucho, me debes de hacer los deberes un mes. Estos niños de hoy en día son bien chistosos. Bueno, hay que sacar la poción de aquí de una vez. Hay que borrar todo el historial de... ¡Consulta el PC! ¡No es cierto! Fundamentos Pokémon. En este mundo conviven las personas y los Pokémon. Las personas que hacen combatir a los Pokémon se llaman entrenadores. ¿Todavía no puedo usar esto? Bueno, ni modo. Igual y en el siguiente. El botón X abre el menú. Ni me acuerdo cómo se usa todo esto. Roy, Mono ya se ha ido. Qué bueno. Qué bueno que ya se largó ese mono. No sé qué quería, pero llevaba mucha prisa. Unas prisas tremendas. A ver. Y Roy, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no lo tienes... Bueno, cuídate, tesoro. ¿Y qué creen que voy a hacer? Vamos a desobedecer a nuestra madre porque eso es lo que hace un hijo responsable. No, pero así quiere las cosas. ¿Eh? Nani, ¿qué pedo, no? ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. ¡Ah! ¡Hola, Roy! Es que este mono es... por eso es un tontito. No es cierto. Oye, voy a ver al profesor Cerval. Deberías venir. ¡Date prisa! Pero seré. Me dejaba una cosa.
Ay, este mono, ay, 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 cómo me cae de perlas. Ah, hola Roy, ¿has venido a buscar a Mono? Pues ha salido hace unos segundos y luego ha vuelto a entrar por una exhalación. Este niño no sabe estar quieto. No sé quién ha salido, la verdad. Es un mono, ¿tú qué esperas de los monos? Está tontito, no es cierto. Será mejor que lleve la bolsa y el diario también. ¡Eh, Roy! Te espero en el camino y si llegas tarde, me haces la cama un mes. Bueno, ¿no les digo que los monos son bien curiosos? Bueno, es el nombre perfecto para Barry, es muy curioso, es muy hiperactivo. Jorge el curioso y Barry el monoso. Muy bien, no sé qué estoy diciendo, pero ustedes digan que sí y tómenme de a loco. ¡Qué lentitud! Bueno, venga, vamos al laboratorio del profesor Cerval. ¿Qué? ¿Que no me mete la hierba alta? No, no te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por una vez. Tengo una idea. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es atravesar pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar a al pueblo arena sin toparnos con algún Pokémon salvaje. Venga, no te separes de mí, ¿sí? ¡Vamos allá! Sus marcas... ¡quietos! Nunca seré presidente. No veo que lleve ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? Entonces, ¿pueden explicarme por qué querían meterse en la hierba alta? Sonidos de mono. Oye, Roy, ese vejete se llama Profesor Cerval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, ¿que iban a meterse en la hierba alta porque querían un Pokémon? ¡Ay, qué hacer! Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con un Pokémon. ¿Estaría bien que yo les encaminara en esa dirección? Contéstenme con sinceridad. ¿Adorarían a los Pokémon, verdad? Es correcto. Yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contéstenme con sinceridad. ¿Adoran a los Pokémon, verdad? ¿A qué viene esto? Puedes preguntármelo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A qué sí, Roy? Es correcto. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener ningún Pokémon... Me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con los Pokémon. Bueno, entonces es justo que solo sea yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo, era yo quien quería meterme en la hierba alta y eso. ¡Caramba! ¡Qué generosidad la tuya! Muy bien, decidido. Les confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberlos hecho pasar por esta prueba, pero eso no es todo. Deben prometerme que nunca más se pondrán en peligro de esa forma. Bueno, pues entonces... ¿Eh? ¿Pero dónde? En la versión original de... Primero vamos con Helio, ¿no? Maya, ¿y por qué dije Aura? Aura es la de la versión anterior, estoy bien menso. ¡Profesor Cerval! Se ha dejado la maletina en el lago. ¿Cómo? ¿Sucede algo? ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, Maya! Yo le digo Don porque en inglés es Don, que yo sepa. Bueno, en el anime es Don y Don me cae muy bien. Estaba a punto de confiarles su propio Pokémon a estos dos. ¿Cómo dice? Es difícil sustituir a estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Pero bueno... Existimos junto a los Pokémon. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con los Pokémon. Este mundo deberíamos encontrarlo todos juntos, y para ello, hoy llega el momento, aquí y ahora. ¡Venga! ¡Abran el maletín y elijan a su Pokémon! ¿De verdad de la buena? ¡Profesor Cerval! ¡No me lo creo, chaval, a toda hostia! Me duele la cara del sol, la sonrisa que me ha dejado. Esa sensación ya la conozco, pero no les voy a explicar tampoco por qué. Oye, Roy, venga, te la dejo elegir a ti en primer lugar. Nada, nada, soy casi un adulto, así que debo dar el ejemplo de tener clase. Viejo tonto. El caso. ¿Qué es lo que te pasa? Abre el maletín y toma un Pokémon. Bueno, regla, bueno, de acuerdo a lo que dice el Oque, bueno, más bien la ROM,
Todo parece indicar que los Pokémon que nos van a salir tienen a fuerza 3 evoluciones, así como un starter. Puede que nos salga un starter directamente si así tan random está, o nos salga un Electabuzz, bueno, un Elekid. ¿Qué otro tiene? Un Magby, un Ampharos otra vez. No sé, bueno, vamos a verlo porque yo tengo mucha emoción de saber quién va a ser. A ver, ¿saldrá algo bueno? Algo bueno, algo bueno. En cada Pokémon hay un Pokémon. Venga, ¿cuál quieres? A ver, este Dratini. Ok, está en inglés y me encanta. No, no quiero a Dratini. Togepi. Quiero tener un Togekiss por una vez. Nunca me ha salido un Togekiss y creo que sería muy muy chido. Y Machop. Ah, otro dato importante. Bueno, las evoluciones por intercambio ya sé cómo funcionan ahora sí. O sea, ya tengo información directamente de lo que va a hacer el Oke. Sé qué va a pasar. Entonces, bajo esa situación, hay que saber a quién podemos elegir. Togepi me da mucho miedo porque sus estadísticas no son muy buenas. Machop puede ser una buena opción. Realmente creo que me han salido mal los Pokémon. Dratini es bueno a futuro. De principio no me sirve para nada. Las estadísticas me lo pueden mandar a su casa. Y Togepi no sé. O sea, nunca he tenido un Togepi tal cual. Que es Togepi, Togetic y Togekiss. Y además necesito Piedra Alba, si no estoy mal. O Piedra algo para evolucionar. Así que la mejor opción, creo yo, es nuestro querido Machop. Solo por esta ocasión. Ya tuvimos un Machop y nos resultó muy bueno nuestro querido cuarteto. Entonces, yo creo que Machop va a ser la opción viable. Es raro, pero así va a ser esta vez. Entonces yo elegiré este. Y elige ese. Muy bien, parece que ambos han elegido buenos Pokémon. Bueno, préstenme atención. Los Pokémon que dejó a su cargo no conocen el mundo. En ese aspecto, se parecen mucho a ustedes. Como nuevos habitantes del mundo Pokémon, espero que les vaya bien. Si tienen algún problema, vengan a verme al laboratorio de Ciudadela, de Pueblo Arena, perdón. Ahora, vamos a seguir nuestro camino. De hecho, vamos a tener un combate contra este vato. Qué bueno que Togepi no es Hada aquí, ¿eh? ¡Profesor Zerval, espérame! Lo siento, déjenme pasar, por favor. Bueno, que nos abramos a la perdón. ¿Qué te ha parecido? El profesor Zerval es majísimo, es muy chido. El ata le parece tan serio, hasta da un poco de miedo. Pero bueno. Mira este mono, como siempre, bailando. Roy, ahora que ya tenemos un Pokémon, solo podemos hacer una cosa, lo sabes, ¿verdad? ¿Estás listo? Siempre he querido decir esto, por fin ha llegado el momento, así que te reto un combate Pokémon, Roy, a ver. Si pierdo este combate Pokémon, no pasa nada, se sabe. O sea, no pierdo el Oke, porque si no sería dos capítulos, un capítulo y ya, y sería muy tonto. Pero entonces, si pierdo, no pasa nada. Hasta ahí lo vamos a dejar. Togepi y Machu, vamos a ver a quién le salió el mejor Pokémon. Masa cósmica y trueno, es una basura si tiene ataques especiales en vez de físicos. Vamos con trueno. ¿Y qué tiene el...? O sea, el ataque es bueno, pero no para macho realmente. Pilis, me ha suprimido la habilidad, no sé qué habilidad tenga. A ver. ¿Pero qué? ¡Ha dolido! ¡Oye! me encanta. Ay, no puedo ver nada de los datos, ¿verdad? Trueno otra vez. No lo... Exactamente, sabía que le iba a fallar. Llueve hojas. Lo tienes que aguantar. Aguántalo. ¡Wey! Se va, bueno, por lo menos le baja el ataque especial. El siguiente no va a quitar lo mismo, pero wey. Trueno. No quiero debutar perdiendo el combate. Se paraliza. Es que esto es buenísimo. Parece ser que auguramos cosas positivas. Bien. Y así me gusta y así que se quede. Llueve hojas otra vez. No me debe de. Falló. Bien. Así me gusta. Vamos a seguir. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Trueno otra vez. Evita el ataque, maldita sea. Llueve hojas. No tienes que aguantar. Ok, ajá. El ataque especial bajó mucho, entonces me tiene que quitar dos veces. No lo falles. Gracias, señores. Así se empiezan los toques. Ganamos 78 de experiencia y un poco más. ¿Sube de nivel? Sí. Es que así se empieza, me encanta la atención. Y se supone que conforme vayamos pasando la curva de dificultad, va a estar más cañona, ¿no? Y nos van a salir Pokémon de última evolución prácticamente, y va a ser un relajo. Entonces tengo mucha emoción por ver qué va a pasar.
Subimos 3 veces, ataque 2, ok. Ataque 15, ataque especial, o sea, es momento temprano, pero a la larga el trono no nos va a venir para nada. Bueno, buena velocidad y mala defensa especial, pero es normal. Has ganado al entrenador mono y hasta la próxima. Muy bien. ¿Qué dices? ¿Que al final hemos perdido? Es correcto. Maldito mono, es que, perdón. ¡Wow! Bueno, vamos a casa. Ese combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego, Rey. Bueno. Ya que se vaya el mono. ¿Qué te pasa, cielo? Vaya. ¿Eso es lo que te ha ocurrido? Mono y tú han tenido suerte de haberse topado con el profesor Zerval. Si no hubiera sido así, no quiero pensar lo que los Pokémon salvajes habrían hecho. Roy, ve a ver al profesor Zerval y dale las gracias por tu Pokémon. Su laboratorio está en Pueblo Arena, ¿no es así? Ahora que tienes tu propio Pokémon, la hierba alta no será problema. Bueno, no será ningún problema. ¡Oh, espera! Ponte esto. Nos da las deportivas, es que nuestra mamá es la mejor. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura, ¿no te parece? Pues tan ¿qué? Pues con estas deportivas podrás andar mucho más rápido. A ver, deja que lea las instrucciones. Mantén pulsado B para que puedas moverte más rápido. Con estas deportivas, levantarás el polvo caminando a la aventura. ¿No te parece una maravilla? Muy bien, me parece de pelos. Maravilloso, ya tenemos curado todo esto, ¿verdad? Machamp nivel 6, ¿qué habilidad tiene? Datos. Muy melindroso, le gusta lo dulce. Ok, todavía no le ponemos mote, entonces todavía es normal. Anticipación. Prevé los movimientos peligrosos del adversario. Si tiene psíquico o algún ataque tipo volador, pues me lo avisa prácticamente si no estoy mal. Ok, interesante. No he tenido... Bueno, ya tuvimos un matchup. El primer matchup salió hace 2 series. ¡Ay, este güey! ¡Pero qué lentitud! ¡Casi hecho raíces, Roy! ¡Caray! Voy a ver al profesor Zerval para darle las gracias que tiene que ser. Se me ha ocurrido una idea tremenda. Préstame atención, ¿vale? ¿Sabes el agua en el que siempre jugamos? ¿Sabes qué dice allí? ¿Que vive un Pokémon legendario? ¡Justo! ¡Lo has adivinado! ¡Vamos a capturar a ese Pokémon! Seguro que el profesor Zerval se pondrá contentísimo. Mientras estemos juntos, no hay que temer. ¡Ay, este mono! Pero bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Primer episodio, ya saben, introducción, todo lento, todo tranquilo. En el próximo episodio ya sabremos qué mote le puse a nuestro querido starter. Muy posiblemente ya lo haya puesto en el layout, no lo sé. Pero tengo mucha emoción de jugar Pokémon Platino. Ya los episodios van a durar lo que tendrían que durar. Ya no, espero que ya no duren 20 minutos extra. El episodio de ayer duró 50 minutos, entonces una cosa tremenda. Por lo pronto, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo y poco más. Estoy muy emocionado. ¡Cámara!